Nosotros somos del municipio de San Antonio del Mosco, que colinda con el otro municipio de Carolina. Ya son dos municipios hermanos. Y luego, donde van a hacer el dique, ya son el municipio de San Luis de la Reina. Hasta aquí abajo, buscando el lado poniente, donde van a hacer el dique, allí van a hacer el embalse y van a inundar alrededor de 28.000 manzanas de tierra. No les importa que hayan casas que van a salir inundadas, no les importa que la gente tenga que salir de allí, y para vergüenza, creo yo, lo que les están ofreciendo por cada manzana son 25.000 y le llaman colones, aunque ellos mismos lo quitaron. La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, ha retomado las recomendaciones empresariales de ENADE 2001, enfocadas a desarrollar el proyecto de interconexión eléctrica en el marco del Plan Puebla-Panamá. Bajo este plan, la CEL tiene proyectado construir la presa hidroeléctrica El Chaparral, utilizando el cauce del río Torola, que atraviesa tres municipios ubicados al norte de San Miguel. Mucha de esta gente que va a salir afectada no tiene documento legal para decir esto es mío. Se lo han pasado de padres a hijos, y así, con esfuerzo de trabajos de 6 a 6, han logrado tener dónde vivir. Topográficamente no lo va a inundar. O sea, eso se ha tomado todos los cuidados y se han hecho los estudios. Básicamente el embalse es alargado como para que cubra la menor cantidad de casas, por decirlo así, o trasladar habitantes. Estamos hablando de 79 familias. Dos de estos tres municipios están ubicados dentro de la línea de pobreza severa, es decir, de los más pobres. Si hay que trasladar, por ejemplo, una escuela, se va a hacer. Si hay que reconstruir una escuela en otro lado, se va a hacer. O sea, se va a hacer un parque, se van a dar todas las facilidades. Parque, iglesia, escuela, unidad de salud, todo va a estar cubierto. La mayoría de sus pobladores se dedican a la agricultura y la ganadería. El cauce del río Torola es el principal afluente de toda la zona. De manera que, en otras palabras, nosotros no queremos irnos de aquí. Nosotros queremos vivir aquí, porque aquí está nuestro patrimonio, aquí está nuestra fuente de trabajo. Ellos han dicho que nuestras tierras no producen. Nosotros aquí hemos vivido, aquí hemos crecido. Porque el proyecto no lleva un fin para la población local, sino más bien para fortalecer los lazos económicos con lo que se llama el Plan Puebla-Panamá, el ALCA. Este proyecto les llevaría trabajo, les llevaría turismo, les llevaría pesca, les llevaría tallercitos, porque quiere decir que no, algún técnico se va a trasladar, si tiene un pinchazo de una llanta, ahí se lo pueden reparar, hospedajes, etcétera. O sea, los proyectos traen consigo una serie de ventajas para los pobladores. El embalse que dará vida a la represa cubrirá, según la CEL, un perímetro de 8.5 kilómetros cuadrados de terreno. CEL estima que con el proyecto El Chaparral se producirán 64.4 megavatios de energía para abastecer un aproximado de 85.000 familias. La ley de creación de CEL es un mandato que tenemos, ¿verdad?, de generar energía con las aguas de los ríos de El Salvador. A nosotros no hemos sido informados, incluso tiraron un estudio de impacto ambiental, a donde lo tiraron en inglés para que mi gente no entienda. La gente ya no cultiva porque tiene la incertidumbre de que se va a ir de esa tierra. Otra gente ya está padeciendo del corazón y además tiene inestabilidades emocionales. El temor de los afectados es que el proyecto deje bajo sus aguas todo tipo de infraestructura e inmuebles para dar paso al embalse. Nosotros, con los pedacitos de tierra que tenemos, por eso estamos opuestos, diciendo no, porque los van a fregar a los nietos, bisnietos, abuelos, ancianos, y hay gente aquí que ni escritura tiene. ¿Creen ustedes que le van a comprar esos pedacitos o lo van a hundir, pues? Tenemos también la potestad, la ley nos lo permite, expropiar, pero esa va a ser la última alternativa.
a los pobladores se les está creando, ya estamos en el proceso de licitación de un campamento, no es un campamento, es una residencial que va a crear la CEL, que se va a llamar Residencial El Chaparral, donde van a ser reubicados previamente al inicio del proyecto. Cerrón Grande, que dio vida al embalse, fue construida en los primeros años de la década de los 70. Doña Isabel recuerda que ella era propietaria de 12 manzanas de terreno y su esposo de 40. Vaya, ellos vinieron, entonces ofrecieron eso y uno pues tenía que aceptarlo porque si no, no daban nada. Entonces, vaya, a mí me dieron 18 mil, a mi esposo le dieron 40. Que eran 40 manzanas. Pues ellos sabían qué cantidad de tierras se le iba a perder. Yo iba a perder el otro y el otro y el otro. Entonces lo llamaban a uno, bueno, usted tiene tanta cantidad de tierra que se le va a perder. Aquí tiene su pago y aquí está su escritura. ¿Pero quién fijaba el precio? Ellos mismos, la gente de CEL. El embalse dejó bajo sus aguas las mejores tierras de cultivo y todo lo que se encontraba en ella. Según recuerdan, las promesas de desarrollo se reflejaron con una disminución territorial del municipio y más pobreza. Ahí una parte para ganado, otra parte para trabajos, ahí se hacían sandillales, yucales, la milpa, arrozales. De todo trabajo se hacía, porque eran tierras buenas, eso sí, eran tierras buenas, pero todo eso se perdió. Están sacándolo de la luz, y están sacando de las tierras que quedan secas, y ya cuando el lago baja, lo están sacando, pues. Así que los aprovechaban todos, han sido ellos. Además de las ganancias por la generación de la energía, CEL percibe ingresos por el alquiler de la ribera del embalse cuando éste baja su nivel. Es decir, que cada espacio se lo alquila a los antiguos propietarios por 80 colones cada año. Así es que el dinero ellos mismos se lo llevaron. Los pobladores del norte de San Miguel aseguran que utilizarán todos los medios para evitar que la CEL ejecute este proyecto, del cual ya existen evidencias de su inicio. Aquí nos lo dicen la verdad nosotros, señor. Nosotros estamos dispuestos, como le digo, a unificar la fuerza contra el gobierno por este proyecto. Porque no queremos que lo roben las casas, no queremos que lo roben las tierras, para dónde van a ir nuestros hijos a las calles. Nosotros estamos, según el Código Municipal, facultados aún hasta formar una ordenanza municipal para que nos pueda guiar un poco más hacia a la ley. Al proyecto de presa El Chaparral se suman dos más que están en la fase de estudio. Estas potenciarán la generación eléctrica de las cuatro ya existentes. Según la CEL, la generación de la energía hídrica permite aprovechar el caudal de los ríos y obtener energía a más bajo costo.
La presa El Chaparral costará un estimado de 140 millones de dólares que provendrán de créditos internacionales. Tenemos que correr ahora. La demanda de energía eléctrica crece alrededor de un 4% anual. Es un 4% anual. Si usted lo acumula, ¿verdad? Desde que no se ha hecho, ya tendríamos que ir generando alrededor de 36 megavatios anuales para estar en equilibrio. Yo creo que la prioridad es tener donde vivir, tener una familia unida, tener un ambiente donde cultivar. Yo creo que la energía eléctrica, en vez de ayudarle a la población ahorita a mejorar su economía, lejos de eso le ayuda a perder la economía. No queremos presa, no queremos presa, no queremos...